違う、みんな、ママいつもの優しいママだよね。Yakusoku no Neverland, conocido también como The Promised Neverland en inglés, o por su traducción al español como El Prometido Nunca Jamás, es un anime el cual lleva poco de haberse estrenado, y con apenas 4 episodios ya está maravillando a la gente. Pero quizás algo que no sabía de este anime es que está basado en el manga escrito por Kai Shirai e ilustrado por Kosuka Demitsu, que comenzó su serialización en el año del 2016 en la Weekly Shonen Jump. Como mencioné antes, Yakusoku no Neverland es un anime manga que pertenece al género shonen, los cuales se caracterizan por ser series con grandes dosis de acción, a menudo con situaciones humorísticas con protagonistas masculinos. Pero algo que hace destacar a esta serie de entre los demás shonen es que aquí las batallas son más psicológicas y tienen un ritmo lento de planeación, además del hecho de que cuenta con toques de horror, misterio y ciencia ficción, similares a animes como Death Note y Another. La adaptación a anime estuvo a cargo del estudio Cloverworks, lo cual en el apartado artístico, en mi opinión, es muy bueno, destacando detalles en muchas escenas. Además, la música se siente muy bien, siendo un buen soporte de suspenso en determinados momentos. Y aunque, como dije, es un anime que recién acaba de empezar, ya con tan solo 4 capítulos, tengo que decir que, en mi opinión, el anime necesita mejorar mucho más. ¡Minna! ¡Okite! ¡Asagohan okurere yo! ¡Ohayo, Emma! ¡Ohayo, Emma! ¡Koko, Grace Field House wa oya ga inai kodomo tachi ga sumu tokoro! ¡Emma wa house ga suki!ママも大好き。母と慕う彼女は親ではない。¿De qué va este anime? La historia nos cuenta cómo Emma, Norman y Rei son 3 huérfanos de 11 años que viven en una casa de campo, que es un orfanato, liderado por una mujer que es muy querida por todos, llamada Isabel, pero a quien los niños la llaman mamá. Su vida influye entre el juego y el descanso y los exámenes diarios. Desde el orfanato es imposible ver el mundo exterior, ya que hay un gran muro que lo impide, además que está rodeada por un bosque al que está prohibido acercarse. Un día, una niña del orfanato, Connie, es adoptada por una familia y se está preparando para salir de las instalaciones, pero accidentalmente olvida su peluche que aprecia mucho. Emma y Norman rápidamente se dan cuenta de esto, y aunque es muy noche, ellos deciden llevarle el peluche, por lo cual deberán acercarse a las zonas prohibidas. Lo que les espera al llegar es una escena impactante: el cuerpo sin vida de Connie. Los dos chicos, aterrorizados por lo que vieron, escuchan que alguien se acerca y deciden esconderse. Su asombro no hace más que crecer, pues lo que oyeron que se acercan eran 2 criaturas grotescas que llevan a Connie, y para su asombro también descubren que su querida mamá trabaja para ellos, y que pronto ellos serán los siguientes. Y a todo esto que acabo de decir, esto es el primer capítulo. En mi opinión, el anime tuvo un arranque excelente, con un capítulo lento que sirve para sentar las bases de las historias y nos permite conocer la vida pacífica que tienen los niños, sin temor, donde ellos viven felices, y darnos ese giro argumental donde los niños eran criados como ganado. Lo mantuviste vivo para que muera en el momento apropiado. Lo criaste como un cerdo para el matadero. Tan impactado quedé que con ganas de saber más me fui a buscar y leer el manga. Literal. Pero siento que eso que logró el capítulo 1 se vino abajo en el capítulo 2.
ya que, en mi opinión, desde este capítulo, el anime empezó a acelerar el ritmo de la historia, simplificando los monólogos y analogías que nos presenta la serie, contándonos todo de manera muy rápida. A diferencia del manga, que se toma con más calma la forma en cómo nos expone la situación. Y no, pues esperen, no me malinterpreten. No estoy diciendo que el anime es malo. No. El anime es muy bueno, ya que la idea se sigue presentando de forma clara, pero eso hace que los capítulos sean mucho más ligeros de lo usual. Bueno, ya que con 4 capítulos, esta es mi opinión de... ¡Yakusoku no Neverland! Y si les gustó el video, suscríbete, dale me gusta. Si quieres que dé una opinión de algo, de algún anime, manga, cómic, película, serie, videojuego, puedes dejar una caja de comentarios. Yo soy Río y nos vemos en el próximo video.